10 extrañas criaturas marinas. Número 10. Fringe Head sarcástico. Pez cabeza de flecos, sarcástica. Es un pez teleósteo que vive cerca de la costa del Pacífico de América del Norte. Cuando no está amenazado, el rostro del Fringe Head es bastante corriente. Pero si un depredador marino intenta desalojar a un Fringe Head de su agujero, el pez entrará en acción, blandiendo al intruso su aterradora boca como depredador. Número 9. Pez murciélago de labios rojos. Es un animal bastante peculiar, originario de las Islas Galápagos. La característica más llamativa del pez murciélago de labios rojos y que le da fama son sus labios de un color rojo brillante, cuya curvatura en los lados hacia abajo le da un aspecto de constante enfado. Algunos científicos creen que la utilidad de estos es para que los machos atraigan a las hembras. Número 8. Pez duende. Este pez es conocido científicamente desde 1939 a partir de ejemplares y muestras que eran arrastrados por las redes hacia la superficie. Mide unos 4 centímetros y medio, pero lo más característico del pez, cabeza transparente. No parecía en los primeros dibujos, ya que una vez fuera del agua, su cabeza se descompone. Número 7. Tardígrados, llamados comúnmente como osos de agua, debido a su aspecto y movimientos, poseen características únicas en el reino animal, tales como poder sobrevivir en el vacío del espacio, a presiones muy altas de 6.000 atmósferas. Pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados y hasta los 150 grados, a la deshidratación prolongada o a la radiación ionizante. Número 6. Pulpo Dumbo es un género de moluscos cefalópodos del origen de los ortópodos, llamados a veces pulpo Dumbo por sus aletas, parecidas a las orejas que se proyectan sobre su cabeza, parecido a las orejas voladoras del elefante. Son criaturas bentónicas, viviendo en extremas profundidades marinas. En este género se encuentran las más raras especies de pulpo. Número 5. Las arañas de mar son un grupo poco común de artrópodos marinos completamente ajenos a las arañas terrestres, a pesar de que superficialmente se parecen. El cuerpo es delgado, segmentado y dividido en dos regiones, la cabeza y el tronco. El tronco lleva 4 pares de patas, largas y delgadas, y tiene una pequeña proyección en la parte trasera llamada abdomen. Número 4. Nudibranch. Son un grupo de cuerpo blando, marinos gasterópodos, moluscos, que arrojan sus conchas después de su etapa larval. Se caracterizan por sus colores y formas extraordinarias, a menudo sorprendentes. Actualmente se conocen unas 2.300 especies válidas de nudibranch. Los nudibranch son a menudo llamados casualmente babosas de mar. Número 3. Pez mola mola. Es el pez óseo más pesado del mundo, con una media de 1000 kilogramos de peso y ejemplares que alcanzan hasta más de 3 metros de longitud y superan las 2 toneladas. Es una especie cosmopolita que habita en aguas tropicales y templadas a lo largo de todo el planeta. Tiene el cuerpo aplastado lateralmente y cuando extiende sus aletas dorsales y ventrales, el pez es tan largo como alto. Número 2. Squidworm. Se nombra así debido a sus 10 apéndices, como tentáculos en su cabeza, que son cada uno más largo que su cuerpo entero. Utiliza estos para recolectar partículas de detritus que caen a través del agua, a menudo llamado nieve marina, para el alimento. Número 1. Dragón de mar. Recibe su nombre debido a su aspecto foliáceo. Después posee largas prolongaciones en forma de hojas distribuidas a lo largo de su cuerpo. Estas prolongaciones son utilizadas para la propulsión. Su función es la de camuflaje. El dragón de mar foliáceo se propulsa mediante una aleta pectoral ubicada en el filo del cuello y una aleta dorsal cercana al extremo de la cola.
Estas pequeñas aletas son prácticamente transparentes y difíciles de ver, puesto que ondulan lo justo como para mover al animal suavemente, completando de este modo la impresión del animal como una alga flotante. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Hasta pronto. Adiós.